Hola, chicas, bienvenidas a un nuevo tutorial. Bueno, hoy os traigo este bolso y para ello voy a usar este hilo 100% algodón. Es de la Casa Melissa. La referencia del color es el número 14, por si alguna lo queréis saber. Estos ovillos nos traen 75 gramos y 150 metros. Y es para trabajarlo con una aguja de 3 o 4 yo lo voy a trabajar con un tres y medio vamos a necesitar también cinta métrica cuatro marcadores tijeras y aguja lanera podéis tejerlo con el material que queráis vale no tiene por qué ser 100% algodón podéis trabajarlo con lo que queráis bueno pues vamos con nuestro paso a paso comenzamos con nuestra primera vuelta Hacemos un nudo deslizado, ajustamos y empezamos a hacer cadenas. Estas cadenas que no estén muy apretadas, las hacemos suavecita. Entonces, vamos a hacer una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Yo voy a hacer un total de 40 cadenitas. Bueno, aquí yo tengo mis 40 cadenitas. Os voy a decir lo que mide. Aproximadamente. Mide unos 20 centímetros. Aproximadamente 20 y medio. Entonces, esto va a ser el ancho de nuestro bolso. Si lo queréis, penitas un poquito más grande, lo que hacéis es aumentar 10 cadenitas más. De 10 en 10. Y así no nos volvemos locas con múltiplos ni nada. Entonces... Una vez que tengáis las cadenas que cada una le queráis dar a vuestra base, nos saltamos la primera cadena y nos vamos a la segunda. Y aquí hacemos un punto bajo. Vamos al siguiente, a la siguiente cadena, hacemos punto bajo. Y esto es lo que vamos a hacer. Punto bajo hasta que lleguemos al principio de nuestras cadenas. Un punto bajo en cada cadenita. Bueno, ya estamos llegando aquí. Vamos a hacer aquí nuestro último punto bajo. Ahora levantamos una cadena, giramos y en este primer agujerito, esta cadena es para coger altura. Con lo cual, aquí en este primer agujero, hacemos nuestro primer punto bajo. Nos vamos al siguiente punto, punto bajo, en el siguiente punto bajo. Y hacemos un punto bajo hasta que lleguemos aquí. Bueno, aquí terminé mis 14 vueltas. Y esto mide aproximadamente unos 6 centímetros. Entonces, estando aquí donde hemos finalizado el último punto bajo, levantamos 3 cadenas más una de separación. Y ahora, mirad, todos estos agujeritos que nos, se nos forman aquí, ¿veis? Estos agujeritos es vuelta: una vuelta, una vuelta, ¿vale? Entonces aquí es donde vamos a meter nuestra aguja. Pero para que veáis, sobre todo la que estáis empezando, que cada agujerito de eso es una vuelta que hemos dado. Entonces tenemos las cuatro cadenitas, cogemos cebra, nos saltamos esta primera vuelta y nos vamos a la segunda. Y aquí hacemos punto alto. Una cadena. Nos saltamos. Una vuelta y en el siguiente hacemos un punto alto. Una cadena, nos saltamos un punto o una vuelta como queráis y en el siguiente hacemos punto alto. Una cadena, nos saltamos un punto y en el siguiente punto alto. Una cadena, nos saltamos un punto y en el siguiente punto alto. Una cadena, nos saltamos un punto y en el siguiente punto alto. Una cadena, nos vamos aquí, ¿veis? Al primer puntito que tenemos aquí. Nos vamos aquí. Y aquí hacemos punto alto. Dos cadenas. Y en el mismo punto hacemos otro punto alto. Y aquí vamos a poner un marcador. Y en este ladito, como veis, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos y el de la esquinita, 8. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos casitas. 7 huequitos, sin contar la esquina. Hacemos una cadena y ahora repetimos. Nos saltamos un punto y en el siguiente... Hacemos un punto alto, una cadena, nos saltamos un punto y en el siguiente punto alto, una cadena, nos saltamos un punto y en el siguiente punto alto, y esto es lo que vamos a repetir hasta que lleguemos a la otra esquina. Ya estamos llegando aquí a la otra esquina. Hacemos nuestra cadenita de separación y nos atamos un punto y en el siguiente aquí hacemos un punto alto. Dos cadenas y en el mismo espacio hacemos otro punto alto. Y aquí ponemos otro marcador. Entonces, para la que estáis tejiendo con la misma cadenita de inicio que yo, tenemos que tener, sin contar los marcadores, ¿vale? Entonces tenemos que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 casitas como estas. Entonces, ahora hacemos una cadenita. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en este ladito de aquí. Nos saltamos un punto y en el siguiente hacemos un punto alto. Una cadena. Nos saltamos un punto y en el siguiente hacemos un punto alto, que es aquí. Una cadena, nos saltamos un punto y en el siguiente hacemos punto alto. Una cadena, nos saltamos un punto y en el siguiente un punto alto. Una cadena, nos saltamos un punto en el siguiente punto alto, una cadena, nos saltamos uno en el siguiente punto alto, una cadena. Nos saltamos uno y aquí en esta primera cadenita aquí hacemos un punto alto, y tenemos que tener los mismos agujeritos que tenemos aquí sin, sin contar donde tenemos el marcador, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en este ladito. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bueno, ahora levantamos dos cadenas. Nos vamos aquí mismo, donde hicimos el último punto alto. Y aquí hacemos otro punto alto. Y aquí ponemos otro marcador. una cadena y seguimos seguimos repitiendo lo mismo nos saltamos un punto y en el siguiente hacemos punto alto una cadena nos saltamos uno y en el siguiente punto alto una cadena nos saltamos uno y en el siguiente punto alto ¿Vale? bueno y cuando finalicemos tenemos que tener la misma cantidad de punto casita en este lado que en este y ya finalizamos esta vuelta. Hacemos aquí la cadenita, y nos vamos aquí. Veis aquí comenzamos la vuelta. Esta de punto casita, mira, nos saltamos un punto, y en este mismo, aquí en esta cadenita, hacemos un punto alto. Hacemos dos cadenas y contamos una, dos y en la tercera cadenita hacemos un punto deslizado. Y aquí ponemos el otro marcador. Entonces, si en este lado teníamos...

y tres cadenas. Y ahora prestamos un poquito de atención. Cogemos hebra y nos vamos aquí. A este huequito de aquí. Sacamos hebra. Cogemos otra vez. Cargamos la aguja. Y sacamos dos. Dos hebritas. Vamos a hacer tres puntos altos sin terminar. Volvemos a coger hebra. Nos vamos aquí. Sacamos. Cargamos de nuevo y sacamos dos hebras. Nos quedan tres. Cogemos hebra y cerramos. Y esta esquina la vamos a dejar. Esta es una esquinita. Cada donde tenemos los marcadores es una esquina. Entonces, esta la vamos a dejar sin terminar. Entonces, cogemos y hacemos una cadenita. Nos vamos a este primer punto. Aquí. Hacemos un punto alto. Una cadena. Nos vamos al siguiente punto alto. Y hacemos un punto alto. Una cadena. Nos vamos al siguiente punto alto. Y hacemos un punto alto. En el siguiente. Punto alto. Una cadena. Punto alto. Una cadena. Punto alto. Una cadena. Vamos aquí. Un punto alto. Una cadena. Vamos aquí a este punto. Y aquí hacemos un punto alto. Y ahora aquí tenemos. Vamos a contar los espacios que tenemos. 1 2 3 4 5 6 7 8 Levantamos una cadenita. Nos vamos aquí donde tenemos el otro marcador y hacemos tres puntos altos sin terminar. Ya tenemos 1 2 y 3. Cogemos hebra y cerramos y ahora mirad ahora contamos 1 este espacio con la cadenita que tenemos aquí de separación tenemos 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 esto lo vamos a mantener ya hasta el final entonces ahora cogemos hacemos dos cadenitas de separación y aquí mismo podemos retirar el marcador. Y aquí mismo repetimos otro grupito de tres puntos altos sin terminar. Vamos aquí. Sacamos dos. Sacamos dos. Y sacamos dos. Nos quedan cuatro hebritas. Cargamos y sacamos. Hacemos una cadena. Y ahora, aquí, en este primer punto, vamos a hacer un punto alto. Una cadena. Y ahora vamos a hacer un punto alto en cada punto. Simplemente. Hasta que lleguemos a la otra esquina. Una cadenita. Vamos aquí, hacemos punto alto, una cadena. Nos vamos al siguiente punto. Hacemos punto alto, una cadena. Mirad, yo a mí me gusta más cuando este, hago este tipo de punto casita. Me gusta más meter el, la aguja atravesando aquí. ¿Veis? Yo lo estoy haciendo aquí porque es no, lo normal. Meter aquí donde se forma este agujerito. Pero a mí me gusta más hacerlo aquí. Pero bueno, os lo voy a dejar a vuestra decisión. ¿Veis? Pero estoy al gusto de cada una. Cuesta un poquito más. Es más fácil e introducir la aguja aquí. Pero mmm, como queráis. Yo lo voy a hacer ahí. Y ustedes ya hacen lo que mejor os parezca. Bueno, pues seguimos haciendo un punto alto en cada punto, separados por una cadenita, hasta que lleguemos aquí a nuestro marcador que vamos a repetir lo mismo. Ya estamos llegando a la siguiente esquina. Hacemos aquí. El punto alto, una cadena, nos vamos aquí y hacemos los tres puntos altos sin terminar. Dos cadenitas, nos vamos aquí y repetimos: tres puntos altos. Cogemos hebra y cerramos una cadena y en este primer punto alto hacemos un punto alto, una cadena y hacemos un punto en cada punto. Cuando estemos llegando al siguiente marcador, hacemos una cadenita, nos vamos aquí al primer punto, este de aquí, hacemos un punto alto, una cadena y hacemos otra esquina, como esta. Y esto lo vamos a repetir hasta que lleguemos aquí al último marcador que nos queda. La cadenita y el primer punto alto lo tenemos que hacer también, y ya estamos llegando aquí a nuestro último marcador. Hacemos una cadenita, nos vamos a este punto. Hacemos aquí el punto alto que nos corresponde, una cadena. Y aquí vamos a finalizar esta esquina. Cogemos hebra y hacemos los tres puntos altos sin terminar. Dos cadenas. Y nos vamos aquí. Aquí están las cadenitas de inicio. Nos vamos a este puntito de aquí. Sacamos y hacemos un punto deslizado. Y así es como se ve ya. ¿Veis? Esto ahora ya va a empezar a encogerse para ir cogiendo esta forma. Y ahora vamos con nuestra siguiente vuelta. Levantamos una, dos y tres cadenas. Cogemos cebra y nos vamos a este espacio. Ya que hacemos tres puntos altos sin terminar, y finalizamos la esquinita cuando lleguemos aquí. Esta esquinita siempre se queda sin hacer hasta que finalizamos la vuelta. Hacemos una cadenita, y ahora en cada punto que tenemos aquí, ¿veis? este primero, en este hacemos un punto alto. Una cadena en el siguiente un punto alto, una cadena y esto es lo que vamos a hacer: una cadena, un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena, un un punto alto. Una cadena. Y ahora aquí hacemos este punto alto antes de llegar a los grupitos estos de aquí. Entonces vamos a este. Y hacemos aquí nuestro punto alto. Una cadenita. Lo vamos aquí y repetimos. Tres puntos altos sin terminar. Dos cadenas. Y en el mismo espacio repetimos. Una cadena. Y nos vamos a este punto que se nos esconde aquí un poquito. Este. Atravesamos aquí. Y hacemos nuestro punto alto. Siempre al comienzo y al final hacemos la cadenita de separación. Cuando estemos aquí en la esquinita, que no se nos olvide, hacemos una cadena y hacemos un punto alto en cada punto. Y esto es lo que vamos a repetir. Y en las esquinas, hacemos lo mismo en todas. Recordar siempre hacer este punto que se nos esconde y este de aquí, este y este. Y después la cadenita para hacer nuestra esquina. Finalizamos ya esta vuelta, así se nos ve ya la formita de nuestro bolso. Hacemos una cadenita, nos vamos aquí al punto alto que nos corresponde. Hacemos aquí nuestro punto alto, una cadena y vamos a finalizar esta esquina. Hacemos dos cadenas. Nos vamos aquí y hacemos un punto deslizado. Levantamos tres cadenitas y repetimos. Esta ya es más fácil que la otra. Entonces, nos vamos aquí, hacemos los tres puntos altos. En este caso son dos, porque las cadenitas que hacemos de inicio nos valen como el primer punto alto. Entonces, vamos aquí y. Cerramos, hacemos una cadena y vamos a hacer un punto alto en cada puntito. O sea, nos vamos aquí y seguimos haciendo el punto casita. Una cadena, un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena, una cadena. Una cadena un punto alto. Una cadena. Un punto alto. Una cadena. Hacemos el punto alto este de aquí. Y para pasarnos a la esquinita, una cadena y hacemos la esquina. Dos cadenitas y repetimos una cadena y nos vamos al siguiente punto alto, una cadena, y esto es lo que vamos a repetir una y otra vez hasta que tengamos el alto que cada una le queramos dar a nuestro bolso. Bueno, ya estoy finalizando el alto que yo le quiero dar al, al bolso. Me voy aquí, hago mi punto alto, una cadena y finalizo esta esquinita. Hago mis dos cadenitas de separación, me voy aquí y hago punto deslizado. Bueno, yo hice un total para que tengáis una referencia de 21 vueltas de punto casitas. Y os digo más o menos cuánto mide esto. Y esto mide 21 centímetros. Esto le podéis dar el tamaño que cada una queráis. Yo lo voy a dejar aquí, pero si lo queréis un poquito, pues nada, continuáis haciendo lo mismo. Entonces, estando aquí, hacemos una cadena y aquí en este mismo punto hacemos un punto bajo. Vamos a poner aquí el marcador en este primer puntito. ¿Veis? Aquí. y ahora vamos a hacer un punto un punto bajo en cada punto entonces nos vamos aquí aquí hacemos un punto bajo en el siguiente un punto bajo punto bajo y esto es lo que vamos a repetir en esta vuelta, cuando lleguemos aquí a la esquina, hacemos aquí que tenemos una cadenita. Aquí hacemos un punto bajo. Me voy al grupito este de aquí. Aquí meto la aguja y hago un punto bajo. Me voy donde tengo las dos cadenitas de separación. Hago una. Y dos puntos bajo me voy aquí donde está el grupito. Veis aquí atravieso y aquí hago un punto bajo y ya me voy al siguiente punto bajo, un punto bajo donde está el punto alto y un punto bajo donde está la cadenita de separación. Bueno, pues esto es lo que vamos a hacer hasta que lleguemos aquí ya finalizamos esta vuelta de puntos bajo hacemos aquí punto bajo nos vamos aquí a este grupito hacemos aquí un punto bajo aquí en la esquinita donde tenemos las dos cadenas hacemos uno y dos puntos bajo sacamos esta hebra Así larguita y cortamos. Cogemos nuestra aguja lanera, nos vamos aquí, atravesamos este punto, quitamos el marcador, atravesamos y atravesamos esta brita de aquí. Veis, aquí tenemos una y dos, pues en esta atravesamos. Y así ajustamos. Y ahora vamos a esconder esta hebra por aquí detrás, La escondemos bien. Y aquí cortamos. Bueno, y así es como se nos ve nuestro bolsito, la parte de abajo. Así es como se nos ve. ¿Veis? Bueno, ahora vamos con el asa. Bueno, yo tengo aquí el asa ya preparada. Yo hice un total de un metro treinta. Entonces, para hacerla, lo que vamos a hacer es, es dejar un trocito así de hebra al principio, hacemos un nudo deslizado y comenzamos a hacer cadenas. Y estas cadenas son las que van a determinar los centímetros que cada una le quiera dar a laza. Como yo os digo, yo hice un metro treinta centímetros. Entonces, cuando ya tengáis la tira lo suficientemente larga los centímetros que vaya a querer, cogemos hebra y nos saltamos: uno, dos, y en la tercera cadena hacemos un medio punto alto. Cogemos hebra, tenemos tres hebritas y cerramos. Cargamos la aguja, nos vamos a la siguiente, cogemos hebra y cerramos. Y esto es lo que tendríamos que hacer en la tira de cadenas que cada una hagáis. Entonces, yo tengo aquí ya mi tira preparada. Solamente me falta finalizar el, el último punto. Aquí mi medio punto alto. Y finalizo en la última cadenita. Hago una cadena. Y voy a dejar también un trocito de hebra cuando finalice. ¿Veis? Entonces tiramos de aquí y ajustamos. Y aquí yo tengo mi metro 30. Y ahora simplemente la vamos a introducir aquí, en las esquinitas. mira metemos por aquí, metemos por aquí, cogemos el otro extremo vamos a ponerla del derecho así así vamos al otro extremo pasamos por aquí y pasamos por aquí Vamos a la otra esquinita. Pasamos aquí. Y pasamos por aquí. Pasamos por esta. Por este espacio y por el siguiente, esto se quedaría más o menos así. ¿Veis? Se va a cerrar un poquito este ladito de aquí, ¿Veis? se va a ajustar. Ahora vamos a coger nuestra aguja lanera y vamos a unir estas dos partes y la vamos a coser juntitas. Cogemos nuestra aguja lanera y vamos a coger solamente una hebra. La otra se ha quedado por aquí suelta, que esta, no, esta después la vamos a esconder. Por eso también me gusta dejarla, dejarla sueltita. Y esto vamos a coger, lo colocamos así, la juntamos, vamos a ponerla de revés, y hacemos esto. Esto solamente darle un par de puntaditas y nada más. Sí. Ahora simplemente vamos a esconder un poquito esta hebra y esta también. Escondemos un poquito así. Ah, nos saltamos una hebrita y aquí en la segunda vez la he sacado por aquí. Bueno, nos vamos a las a esta hebra y la pasamos otra vez y ahora aquí podemos cortar y ahora con esta hacemos lo mismo y en vez de esconderla por este ladito que hemos escondido esta la escondemos por este lado Recogemos, atravesamos aquí la unión, un poquito, atravesamos, la escondemos bien y nada, y la escondemos. Y ahora simplemente esta costurita, lo que hacemos es la metemos por aquí, que se nos quede por aquí, por la esquina. ¿Veis? Por aquí. Y aquí chica, está terminado nuestro bolsito. Bueno, pues creo que nada más, os voy a dar las medidas. La verdad que queda súper, súper bonito. Os de las medidas totales desde aquí tiene de ancho unos 30 centímetros y de largo, si lo ponemos así, desde aquí hasta aquí, tiene 23 centímetros. Bueno, chicas, pues nada más, un besito. Espero que os guste mucho este tutorial. La verdad que queda muy bonito. Y nada más, que nos vemos en el próximo paso a paso. Un besito y hasta luego.